lo hacen todos los días. Al pasar uno por la zona de seguridad del aeropuerto nacional, agarran a personas random para hacer el chequeo de que si tienen algún tipo de sustancias prohibidas o cuestiones así. Entonces, bueno, hoy me tocó a mí. El vuelo sale a las 6 de la mañana. La primera parada es a Melbourne. Llegamos allá aproximadamente a las 11, 11 y media de la mañana. Y después de ahí agarro el otro avión hasta Canberra y de ahí a la embajada. Hoy voy a volar aproximadamente unos 15.000 kilómetros en total entre las cuatro ciudades. Voy a tomar cuatro aviones. Ese va a estar todo el día volando. La verdad que el día va a estar súper cansón. Y lo peor de todo, lo mejor de todo, es que mañana entro a trabajar a las 4 de la mañana. Entonces, hoy va a estar un día súper agitado y mañana voy a estar mega, mega muerto. Bueno, ya estamos aquí en el avión, ya estamos abordando, estamos a menos 40 minutos. Normalmente los Airbus se abordan a menos 40 minutos, los Boeings a menos 30. Obviamente los Airbus caben muchísimas personas, en este tipo de aviones caben aproximadamente 278 personas en esta configuración. Alrededor ahora hay unas 195, 200 personas en el vuelo, así que el vuelo no está full. El asiento que tengo al lado me lo bloquearon, así que no va a tener absolutamente nadie que me moleste durante todo el vuelo. Como pueden ver, allá afuera el siguiente, el avión que está al lado de nosotros es un Boeing 747. Más atrás, no sé si lo llegan a ver, está el de Emiratos Árabes, el Boeing 777. Bueno, mi gente, ahí están viendo, estoy editando ya el video que acabo de grabar en el aeropuerto. Esto es un video súper, súper chévere, espero que les guste. Y aparte de eso, estoy aquí viendo Triple X. Bueno, mi gente, ya está listo el video. Ya está listo el video que voy a subir apenas llegue a Melbourne. Aquí tengo el desayuno, no sé qué todavía es, pero yogur, banana. Y esto que no sé qué realmente es. Como van a ver, pueden ver un poco. No sé absolutamente nada. Ya llegamos a Melbourne. Me tocó ahorita una parada de aproximadamente una hora, hora y cuarto para salir a Canberra. Voy directamente a la puerta a chequearme y nada, y esperar y a matar el tiempo y esperar a ir a Canberra, que está llegando a eso de las 2:30 de la tarde. Son las 11:15 ahora. Y bueno, nada, voy directamente a la puerta número 4. Estoy ahorita en la puerta. Este aeropuerto es extremadamente gigante, es mucho más grande que obviamente que el de Perth. Nada más la feria tiene 50 mil millones de cosas para comer, como verán, McDonald's, Oporto, muchísimas cosas más. Voy a ir a buscar una vez la puerta para chequearme todo eso y bueno, nada, esto, a esperar el vuelo.
Bueno, ya vamos a abordar para ir a Canberra. Después de una hora, hora y cuarto aquí en el aeropuerto, el vuelo llegó de hecho un pelo tarde. Entonces, bueno, nada, ya voy saliendo para Canberra. Llego a eso de las 2 de la tarde. Y bueno, nada, agarrar el carro que alquilé y ir directo a la embajada. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yeah, that's all right. Okay. Okay. Thank you. Hey, how are you? Thank you. Okay, mi gente, ya llegamos a Canberra. Ya llegamos a Canberra. Este aeropuerto es súper pequeño, pero la verdad es que es súper, súper bonito. Esta ciudad es bastante, obviamente, como saben, es una ciudad política, una ciudad donde está todo lo que es la parte legislativa del país. Australia, de hecho, es la capital, para los que no saben. Y la verdad es que este aeropuerto es bastante, súper nuevo. Y de verdad que es súper, súper bonito. Es uno de los aeropuertos que más me gustan de aquí, de Australia. Llevamos camino a buscar el carro. Así que voy a pasar todo el día volando prácticamente. Está haciendo unos agradables 15 grados aquí en Canberra. Aquí el clima es mucho más frío que en Perth. Está alrededor. La ciudad está ubicada al lado de montañas. Y la verdad que es extremadamente, extremadamente fría, súper agradable. Así que, bueno, vamos aquí a buscar ya el vehículo. Bueno, mi gente, ya listo, ya fui a la embajada, ya me saqué el pasaporte. Estoy aquí en el aeropuerto, estoy a 2 minutos de perder el vuelo. La verdad no sé si llegue. Estoy caminando ahorita al check-in. Señora, simplemente lo veré. Ya estoy chequeado, ya voy para la puerta. Solamente quería mostrarles la vista del terminal. Esta es la maxi pantalla. Esta es la vista del terminal. Veanla.